todas, el Club Atlético Tucumán tiene hoy el penosísimo deber de informar del fallecimiento de nuestro jugador Andrés Balanta. Creo que ya han trascendido en los medios de comunicación, no solamente locales, sino nacionales e internacionales, ha trascendido esta noticia, pero era necesario la comisión directiva del Club Atlético Tucumán, en representación de socios simpatizantes de Atlético Tucumán, de todo el pueblo decano, informe oficialmente del fallecimiento de Andrés Balanta, acompañe y abrace con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas a su familia, que está en la hermana República de Colombia, a sus compañeros de plantel, al cuerpo técnico que han compartido estos casi 6 meses con Andrés. Y bueno, decirles lo que creo que es obvio, pero lo debemos transmitir: el dolor inmenso, el golpe terrible que hemos sufrido hace unas horas cuando nos enteramos de esta situación, cuando tomamos conocimiento de lo que había ocurrido. Y creemos que es necesario que oficialmente, estamos haciendo en este momento, Atlético Tucumán informe del fallecimiento de Andrés Balanta, de la enorme congoja que hoy enluta al pueblo decano y, por supuesto, de nuestro acompañamiento. No, eso. Dice que ponen. Están poniendo mucho que falleció Balanta, puede ser. Tragedia, murió Andrés Balanta, jugador de Atlético Tucumán. No me jodas. ¿Ahora? Bueno, un abrazo para su familia. Sí, para todos. Y para la gente de Atlético. ¿Pero qué? ¿Ves? Qué mierda, ¿eh? Porque me acuerdo que claramente a mí el médico me dijo que eso te puede pasar. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, por eso a mí me prohíben jugar. Sí, sí. Porque lo que yo tenía, lo raro, claro, que no sé qué pasó con los controles. Pasa que eso es muy difícil. Pero, boludo, aparte está muy difícil.